nos quedamos aquí en nuestro municipio de Los Realejos para abrir la página de la actualidad municipal desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Los Realejos, hoy desde el Partido Popular con la concejala Isabel Socorro. Lleva las áreas de turismo, fiestas, patrimonio histórico y acción cultural. Estamos, como digo yo, en la cuenta atrás de esa promoción de este municipio de Los Realejos en la Feria de Fitur y Madrid Fusión. Hoy, esta mañana, esta casa asistía a la presentación oficial en rueda de prensa y a esta hora, dentro de Magazine Norte, queremos hoy seguir profundizando en estos aspectos para que ustedes, amigos oyentes, sepan qué va a ser nuestro municipio de Los Realejos en la capital de España ya desde mañana y hasta este fin de semana. Isabel Socorro, concejala desde el Partido Popular, ¿qué tal estamos? Muy buena. Hola, José Manuel, pues mira, con la marcha arrancada desde finales de año y estamos sin parar, pero bueno, todo sea por la promoción del municipio de Los Realejos. Y bueno, empezamos con fiestas, seguimos con fiestas, vamos también a promocionar fiestas y sobre todo la gastronomía del municipio. Bueno, un municipio, el de Los Realejos, que tiene muchos atractivos y muchas cosas que llevar para que otros pues la conozcan, ¿no? De eso se trata. Cuando hay ferias de este tipo, es como un escaparate, ¿no? Y afortunadamente Los Realejos tiene muchas cosas. Hoy era presentado en rueda de prensa y a mí me gustaría un poquito que Isabel pues nos diera algunas pinceladas de lo que realmente lleva este municipio de Los Realejos en esa embajada que va a estar encabezada por el señor alcalde Adolfo González. También estará Isabel Socorro y otras personas que le van a acompañar, ¿no? Pues sí, jefe de prensa también estará allí. Bueno, por supuesto también voy a estar y bueno, vamos a estar presencialmente, pues esos tres días más intensos, esos tres días donde acude más el sector profesional del turismo para hacer una promoción de Los Realejos, y casi llevando también esta campaña, iba a decir una promoción de Los Realejos como debe ser, un poco también a colación de que vamos a hablar también en Fitur de las fiestas de Los Realejos, que es quizás un escaparate diferenciador al lado de pues esa planta también del municipio de Los Realejos, esos alojamientos que nos diferencian del resto del territorio, son los alojamientos rurales. Invitamos a venir a Los Realejos también a conocer un territorio de otra forma, ¿no? Más cerca de la naturaleza y siendo también, bueno, condescendientes con el medio ambiente. Los Realejos tienen muchas cosas. Yo sé que esto es una gran oportunidad. Fitur suele ser muy visitada y sobre todo la parte de donde está Canarias. Por ahí desfila un montón de personas. Isabel sabe y conoce perfectamente porque ya ha ido también en otras oportunidades, ¿no? Por lo tanto, hay mucha ilusión, hay esperanza de que todo lo que se vaya a mostrar allí, pues luego se va a recoger esos frutos más adelante aquí en nuestra isla, ¿no? Y en particular en Los Realejos, ¿no? Bueno, las promociones que se hacen del municipio de Los Realejos en las diferentes ferias, digamos, estamos hablando de una feria muy importante, una feria a nivel internacional. Fitur es una muestra de turismo mundial donde, bueno, pues Canarias tiene un apartado y donde, bueno, pues la isla de Tenerife también. La feria ha cambiado muchísimo. Estábamos, a lo mejor tenemos en la cabeza pues esas ferias donde se repartían muchísimos folletos, muchísimas guías, donde, bueno, pues desde aquí, desde el Ayuntamiento de Los Realejos se llevaba mucho material, pero bueno, quizás la pandemia y también el recortar este tipo de bueno, para nosotros era una inversión, pero que al final es un gasto de papel que muchas veces es improcedente, pues ya se ha pasado a los formatos digitales. Prácticamente todo se ofrece de un vistazo, ¿no? Todos los stands
casi todo es visual, ¿no? Y te atrapan visualmente los stands que van a estar a lo largo de los diferentes departamentos de IFEMA, los diferentes, ¿cómo se llama? Palacios de información de IFEMA. Las cosas han cambiado y ahora mismo hablamos de pequeños espacios donde, por ejemplo, nosotros vamos a presentar un certamen que a nivel nacional es el que más repercusión tiene, un certamen de belleza, donde pues también vamos a hablar de esa campaña como debe ser dentro de las fiestas de mayo y de las fiestas tradicionales. Nosotros queremos o seguimos trabajando desde el año 2012 para que la gente vista su traje típico, traje tradicional, tal como es, sin desvirtuarlo, y por eso se llama la campaña como debe ser. Y dentro de esa campaña pues también damos visibilidad que en ese certamen pues van a venir 52 candidatas ataviadas con sus trajes típicos regionales, representando al todo el territorio nacional, y pues digamos ese es un apartado de las fiestas en, que queremos poner en valor. Y por otro lado, pues es que dentro de las declaraciones que se han trabajado desde el área de turismo, pues tenemos en una misma fiesta y un solo municipio dos actividades declaradas de interés turístico, como son la Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, y el y las Cruces y Fuegos declaradas de interés turístico nacional. Son como dos emblemas, ¿no? Son dos emblemas, sí. Dos iconos de este municipio de Los Realejos, ¿no? Sí, y trabajando para que sean declaradas de interés turístico internacional. La verdad que son dos fiestas que un poco nos definen también el carácter de los realejeros, abiertos, que nos gustan las fiestas. Pues sí, para eso somos el municipio, nos dicen que el municipio con más fiestas de toda España. Y simplemente es un ejemplo de lo que se puede disfrutar en el municipio de Los Realejos. Yo siempre hablo de que el municipio también se puede disfrutar a través de esa campaña de Food Experience, de la que hablábamos, pues de esos cuatro elementos, ¿no? El agua, siempre invitamos a conocer nuestra playa del Socorro, la costa de Los Realejos, pero principalmente esa playa que ha sido punto también de tantos campeonatos de surf, de bodyboard. Si nos vamos al elemento tierra, qué decir de esos senderos que atraviesan nuestro municipio, desde el de la costa al PR40 o esa ruta 040 que invitamos a que se haga desde el punto cero, tocando el agua en la playa del Socorro, hasta el punto más alto. Y que ha venido mucha gente de lujo, de España. Isabel, ha venido gente de lujo que le ha dado categoría y caché a esta ruta que es única y que la tenemos aquí, en el municipio de Los Realejos. Y que es para valientes o para aquellos que la hagan en varias etapas, porque es una ruta no apta para cardíacos. Se pasa, además de diferentes paisajes en ese recorrido, pues estamos hablando desde que salimos de la playa del Socorro, de ese territorio también de Platanera, vamos subiendo hacia la zona de Tigaira, un sitio emblemático de nuestro municipio, para subir hasta Hico del Alto en muy poquito tiempo y ya pasarnos a la zona de Pinar y después ya al Parque Nacional del Teide, a la zona volcánica. La verdad que simplemente el hacer ese recorrido, pues conocemos en poco tiempo diferentes paisajes de nuestra tierra. Sí, es verdad que invito a que las hagan en varias etapas los que no están preparados, pero a aquellos valientes que quieran venir a seguir batiendo récords, pues aquí están para que lo puedan disfrutar. Y hemos hablado del elemento tierra, del elemento agua, el aire, pues nos vamos a la pista de parapente de la Corona para disfrutar desde el aire de este municipio. Igual para valientes, pero no, yo creo que es para disfrutar y tener una nueva experiencia también volando en parapente en el municipio de Los Realejos. Pero si nos queda un elemento que es el fuego, yo siempre digo, invito a venir a cualquier fiesta durante el año, porque una fiesta en Los Realejos supone fuego. En todas las fiestas de Los Realejos, que se digne a llamarse fiesta de Los Realejos, siempre hay una pequeña exhibición o una gran exhibición pirotécnica. Pero para disfrutar de fuegos de verdad hay que invitar a ese cruce de fuego que se desarrollan durante el 2 y el 3 de mayo, pero especialmente esa noche del 3, con ese pique sano entre la calle del Sol, la calle del Medio, la calle del Medio y la calle del Sol, que es un recorrido procesional, el salir de la parroquia Santiago Apóstol a las 10 de la noche, hacer ese recorrido y ver esa ofrenda
que aparte de hacer esos enrames florales en las diferentes capillas o esos enrames en las calles para el paso de la cruz, quizás lo más importante es esa gran exhibición que es ofrenda también que se hace a la cruz. En ese pique que siempre decimos que es sano, que mantiene viva la tradición y que es, digamos, el elemento fuego de esos cuatro elementos. Y que aportando un poco, no se hace con presupuesto del ayuntamiento, como pueden ser en otros eventos que sí son pues llevados a cabo por distintas áreas, ¿no? Cuando hay algún evento, ¿no? Sino aquí son el pueblo, son las comisiones de fiesta de estas dos calles las que lo hacen todo y la aportación del pueblo, que nunca se sabe qué es lo que aporta ni nunca se sabe quién gana al final, si una calle o otra, porque la verdad que gana el pueblo de Los Ralejos. Eso lo tengo yo clarísimo, el que gana definitivamente es el pueblo de Los Ralejos, con esa aportación maravillosa de enrames, también en la zona de la Cruzanta, pero en definitiva en todo el municipio, porque estamos bañados por cruces, desde la Cruz de la Degollada, ya casi en el Parque Nacional del Teide, a la Cruz del Guindaste, que está ya metida dentro del agua, o la Cruz de la Montaña, o la Cruz de la Corona, que bueno, pues que preside ese valle. Estamos bañados por cruces y sabemos que una flor no le falla cada 3 de mayo a ninguna cruz del municipio de Los Ralejos. Es una fiesta importante, es una fiesta que se vive bastante y que, bueno, queremos seguir promocionando. Pues todo eso se podrá llevar hasta la capital de España en estos días y la verdad que van a acompañar otras personas que también harán su trabajo allí, ¿no? Como nos ha ido comentando en el transcurso de esta entrevista, Isabel Socorro, habrá que ir a muchas presentaciones, habrán ruedas de prensa, vendrá mucha gente preguntando, interesándose por nuestra tierra y de eso se trata, es un auténtico escaparate y una de las ferias internacionales más esperadas por todo el mundo y luego que esperemos que se recojan esos frutos. De hecho, cada vez que se va para allá, pues siempre hay algunas novedades que nos colocan en boca de todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, y de hecho este año más tendremos a Radio Ralejos dando noticias y bueno, informándonos en todo momento de lo que está aconteciendo en esta gran Feria Internacional de Turismo. Y bueno, por otro lado, pues sé que desde el área de prensa del Ayuntamiento de Los Ralejos también se está haciendo un trabajo enorme para dar la mayor difusión posible al municipio a través de su máximo representante, que es el alcalde. Y allí vamos a estar trabajando, bueno, pues a piñón, para bueno, para demostrar que vale la pena visitar el municipio de Los Ralejos. Isabel ha tenido la oportunidad de estar allí, saber cómo es esos grandes pabellones que luego mucha gente visita, porque sales de una vertiente del mundo, pasas a otra, luego encuentras la nuestra, ¿no? Lo que estamos contando, pero los que van por allí, que es el público en general, porque ahora van los profesionales en estos primeros días, ¿no? Pero luego el fin de semana es el gran público el que va y ahí es donde también, pues como a uno, ¿no? Cuando va visitando pues este tipo de feria, pues se va interesando en esas costumbres, en esos lugares que a lo mejor has oído hablar, pero no lo conoces de primera mano, pues esto es como un auténtico muestra, un auténtico escaparate, cada uno de esos lugares del mundo que se reúnen en esta feria de Fitur. Por lo tanto, el público que pueda ir el fin de semana se va a encontrar con Canarias y especialmente hoy que estamos hablando de Los Realejos con la concejala del equipo del Partido Popular, Isabel Socorro. Bueno, Fitur es un mundo, es entrar ahí y olvidarte de lo que sucede fuera, porque es que no tienes ni noción del tiempo, si está nevando, si está lloviendo, si hace un sol espléndido, qué hora es del día, porque te sumerges en un sitio donde, bueno, pues también te dejas llevar por todo lo que te ofrece, lo que vas visitando, lo que vas conociendo y sobre todo lo que vamos mirando. Para nosotros también ir mejorando y conociendo otros productos. También digamos que está ese ojo, ¿no? El de visitar, comparar y mirar si nos interesa, porque
eso también sirve de escaparate para otras cosas. Pero sí es verdad que pues Fitur se abre al público el fin de semana y termina el domingo 22, pero es que el domingo 23 vamos a estar nuevamente presentes en Madrid Fusión. Yo no sé cómo lo van a hacer porque es en el mismo ISEMA, pero cierra una feria y abre otra. Cierra una feria de turismo a nivel internacional importantísima y abre otra sus puertas, que es la feria de Madrid Fusión, feria gastronómica, una de las más importantes también del mundo, de gastronomía en general, porque hay otras ferias que a lo mejor están especializadas en algún tipo de producto o en algún en alguna parte a lo mejor más dulce dedicada a los postres. No, aquí tenemos un compendio de elementos, de comunidades autónomas. El año pasado fuimos el único municipio de Canarias que estaba presente. Estaban, sí, los cabildos, pero el único municipio de Canarias con están presentes en Madrid Fusión era Los Realejos. Este año ya nos han ido preguntando a lo largo del tiempo, e incluso estando allí, que cómo lo habíamos hecho, y nos acompañarán 9 municipios más del territorio de Canarias, y eso quiere decir también que algo habremos hecho bien, ¿no? Hemos abierto el camino a que también otros municipios de Canarias estén presentes en Madrid Fusión, que no era algo solo para unos cuantos privilegiados, sino que podemos estar allí. Además, tenemos productos del sector primario interesantísimos para dar a degustar, y eso es lo que volvemos a hacer este año, de la mano de Pedro Rodríguez Dios, de Sedensuy Acosta y de Alfredo Marrero, que van a estar elaborando esos productos del sello gastronómico de Los Realejos, para que el público que pase por allí lo deguste, lo disfrute y sea un atractivo más para visitar el municipio de Los Realejos. Y este sello es inconfundible, es patente, por decirlo de alguna manera, no sé si las palabras son mías las más adecuadas o no para definirlo, pero es una cosa local, es una cosa nuestra que identifica todo un amplio productos que tenemos en esto de la gastronomía. Por eso ese sello que lleva el nombre de Los Realejos inconfundible, ¿no? Y de hecho, mucha gente que luego ha venido para acá, pues ha venido expreso al municipio preguntando por esos sitios que también se han mostrado en la edición anterior, ¿no? Pues sí, el sello gastronómico, que si mal no recuerdo, empezamos a trabajar con él en 2014-2015, lo presentábamos en 2016, y de ahí aquí, pues bueno, pues ha ido caminando, haciendo sus pasitos y poquito a poco dejándose ver por todo el territorio que nos permiten llevarlo, ¿no? Estamos hablando de que Los Realejos también tienen una arraigada tradición agrícola, ¿no? Y de ahí poner en valor pues esa materia prima, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, el año pasado llevábamos ese 400 aniversario de la Papa Bonita, y eran muchísimos los peruanos que se acercaban al stand porque decían que aquella papa era como la que ellos tenían en su tierra. Le digo, pues mal no están encaminados cuando ese cultivo fue traído a Canarias hace 400 años y se fue cultivado en las tierras de Coyol Alto. Y esa papa bonita, ese gofio, ese queso, la miel, los mojos, por supuesto también los plátanos, el cochino negro. Estamos hablando también de una repostería deliciosa que tenemos en el municipio, y que van a estar ejecutando pues estos cocineros de primera mano allí delante de todos aquellos visitantes que estén entre el 23, 24 y 25 disfrutando de esta nueva edición de Madrid Fusión. Pues yo creo que lo hemos contado todo y seguiremos hablando en estos próximos días de la presencia de nuestro municipio de Los Realejos en estos escaparates de estas ferias, como comentábamos al principio, Fitur y luego Madrid Fusión. Isabel Socorro, no le voy a entretener más, sé que tiene que preparar la maleta, sé que tiene que acostarse temprano porque mañana toca irse en el primer vuelo para la capital de España y sé que tiene otros compromisos, así que le vamos a dejar para que los atienda y nosotros pues darle las gracias como siempre por la deferencia,
cada vez que Isabel pues tiene la oportunidad de entrar con nosotros en el programa, pues lo explica perfecto, que yo creo que ya no tenemos duda. Hay que esperar ahora a que nos cuenten ahí in situ cómo va a ser estos días, y para allá pues va un equipo también de esta casa de Radio Realejo que nos lo irán contando en nuestra programación. Isabel, si no hay nada más, muchas gracias y que disfruten de esta feria. Nada, que vamos a estar como en casa, pero sí es verdad que tenemos que volver porque el domingo tenemos una cita ineludible, como es cumplir con el voto de San Vicente. Así que el 22 todos iremos para San Vicente para cumplir, además, un año vicentino, un año jubilar, estar en esa cita que todos los años nos reúne en torno a la imagen de este copatrón del municipio de Los Realejos, San Vicente. Pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, mucha suerte, feliz viaje y hasta la vuelta. Venga, un saludo, chao.